¿Y cómo están, gente? Bienvenidos otro lunes, un bonito lunes, por la tarde, 22 grados centígrados, a 96 grados centígrados, aquí en el Estado de México. Bienvenidos a otro video mío. En esta ocasión pues les voy a mostrar, pues ya saben lo que voy a mostrar todo en este mes. Lo que viene siendo videojuegos, demos y cosas extrañas que podemos encontrar en este mes, ya que ya vamos a empezar el mes de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y no pondré un video especial para el amor y la amistad. Así que en este caso pues les mostraré un noche de terror muy especial de este Día del Amor y la Amistad. Pero nada que ver con eso, ¿verdad? Pero bueno, la semana pasada estaba viendo la televisión y en ese caso pues no había nada que ver. Y en un momento estaba así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Pero en un momento cambié el canal 12, el cual ya iba a empezar un programa que regularmente veo en la tarde. Lo veo. Ya estaba empezando difícil de creer. Y de repente, pues ¿qué pasa? Que arrestan a Justin Bieber. Y yo, ¡woohoo! Pero ahora, y aquí tenemos la imagen del policía que arrestó a Justin Bieber. Así que denle un like y compartir. Por aquí lo voy a poner, no sé, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero bueno, el caso es de que lo voy a poner abajo en la descripción, el tweet que hice yo sobre este gran policía que arrestó a Justin Bieber. Pero amigos, durante años hemos jugado los juegos de Assassin's Creed. Para esta ocasión les traigo los próximos demos para ustedes, que viene siendo Assassin's Creed Liberación, Naruto Storm 2 y Storm 3, y Injustice, y otro juego de terror para noches de terror que va a ser un especial. No tan especial, pero sí muy, muy bueno. Continuamos con nuestro tema. Durante los años, Assassin's Creed 1, 2, 3, 4 han sido protagonizados por un chavo de distintas etapas del siglo y etcétera, etcétera, etcétera. No me sé muy bien eso. Pero bueno, la otra vez, ya que no había demos de Assassin's Creed 1, 2, 3 y 4 para la Xbox 360, así que tuve que conseguir un juego, pero nunca lo conseguí. El caso es de que la otra vez estaba intentando buscar juegos para la Xbox 360, juegos de terror, para que ya se me están acabando los juegos del Android. Pero bueno, ese es otro tema que les voy a contar después. El caso es de que esta vez estaba consiguiendo un juego en especial y encontré el juego de Assassin's Creed Liberación, que en esta ocasión lo va a protagonizar una chava llamada Evelyn, lo cual podemos atacar sexymente y matar a las oficiales que nos vayamos encontrando durante todo el juego. Una de las novedades que me han sorprendido de este juego es que podemos cambiar un tipo de ropa, tipo el tipo normal de Assassin's Creed, que viene siendo el de ella, normal, y el de como una pueblerina, que puede atacar y nada, es normal. Pero el que más me gustó fue el disfraz de la típica chica sexy, que puede llegar y sobornar a alguien, como lo pueden ver aquí arriba. Lo estoy dejando acá arriba o acá abajo, por aquí lo estoy dejando el video, pero por ustedes pueden ver el video de Assassin's Creed, donde estoy seduciendo a un oficial para poder pasar sin que nadie me dé cuenta. En cambio, más adelante voy matando a la gente, como pueden estar viendo en el video. Y como que al rato les voy a dejar el video de lo que estuve haciendo en Assassin's Creed, un pedacito del video, para que ustedes puedan disfrutar este próximo demo de Assassin's Creed Liberación. Así que vamos a ver el video ahora, a partir de ahora, todo lo que pude grabar, un pedacito para todos ustedes. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado ese video de Assassin's Creed. Pero bueno, continuando, la otra vez vino unos amigos aquí a jugar conmigo la Xbox, pero lamentablemente yo no tengo los juegos todavía para comprarme un juego muy bueno y jugar entre los tres. El caso es de que nos fuimos a un ciber que renta una Xbox 360 por 15 pesos y bueno, jugamos Minecraft y jugamos The King of Fighters. Pero el problema es que al lado teníamos unos compañeros que no conocíamos, pero que estamos jugando Injustice, que les voy a dejar aquí el video de lo que estaba jugando yo hace ratito, y consigue el demo de Injustice, que también se los voy a mostrar de lo que trata este demo y de lo que se puede apreciar de los juegos de Injustice.
que es de los superhéroes de DC, aunque yo no soy tan famoso ni tan seguidor de los superhéroes de DC, este es un buen juego y lo he jugado, como se puede ver aquí donde deje el video. Como quiera, ya saben que les voy a mostrar un pedacito también de lo que muestra el juego de Injustice, y este va a ser un episodio para unas primas mías que les gusta mucho Injustice, así que espero que disfruten el video, así que no olviden. La otra vez estaba descargando un juego para la Xbox 360 que era un juego de Naruto, pero entre los juegos de los demos encontré uno llamado Manicomio o Cuarentena, algo así se llamaba, no me acuerdo muy bien el nombre, pero como quiera, aquí les estoy dejando el video para que ustedes vean de lo que trata el juego. Es un juego tipo Slenderman, pero no sale Slenderman, así que no se vayan a confiar. Es un tipo de juego de Slenderman en el cual podemos disfrutar de un buen juego de terror para las noches. Vamos conduciendo a un policía que está haciendo un caso sobre una chava asesinada y sobre algunos casos de misterio y toda la cosa, ¿verdad? El tema no muestra mucho, solo que lo básico que te pueda mostrar sobre el juego, que es de lo que trata. Así como quiera, aquí está el video, así que disfrútenlo. Otra cosa es de que este juego lo va a hacer un especial, va a ser un especial de Xbox también junto con el Assassin's Creed. Así que espero lo disfruten, aunque no tenga mucho el juego que mostrar, pero tiene una excelente calidad de imagen y muchas cosas. Los demos de Naruto son uno de los mejores juegos que se puede conseguir para la Xbox 360, ya que gracias a su acción y fanáticos de Naruto, podemos disfrutar un pedacito, un buen capítulo de Naruto para recordar esos días en los que Naruto era la estrella, aunque ya con mucho relleno ya no es lo mismo. Pero bueno, continuamos, aquí les voy a dejar Naruto Storm 1 y Naruto Storm, no, el 2 y el 3, ya que pues al ser dos videos diferentes, de hecho, pues sí, son videos diferentes, pero aquí les muestro como quiera un pedazo del demo, del 2 y de Naruto Storm 3. Aunque el 3 tiene un poco más de extensión del demo que el 2. Pero bueno, en el demo de Naruto Storm 2, fuimos sobre una pelea entre Kakashi y Naruto y Sakura, en el cual solo están entrenando, pero sería un buen ratito intentar vencer a Kakashi, ya que por las técnicas que te hacen, pues bueno, está en modo normal, pero aún así es un poquito difícil de intentar darle, ¿verdad? En el caso de Naruto Storm 3, vamos a apreciar la pelea del Gran Hokage 3 y el Gran Hokage 4, contra el Gran Zoro de 8 colas, digo de 9 colas, y la pelea del papá de Naruto junto con Tobi, no sé si es Tobi, pero para mí es Tobi, ya que por la máscara, pero X, ¿verdad? Bueno, aquí como quiera les dejo el demo de Naruto, la pelea contra el Zoro de 9 colas, y a ver si les dejo también el pedacito de él, de la pelea del papá contra Tom, y que disfruten. En la actualidad he jugado puros juegos Android y algunos juegos de Game Boy Advance. En esta ocasión pues les voy a traer también un juego de Game Boy Advance que es Pokémon Fire Red, pero al parecer ha tenido un error en el cual yo ya pasé la liga y algo pasó que ya no me dejan ni siquiera ir a la liga y ni siquiera ir a intercambiar Pokémon. Así que también se los voy a dejar un video también sobre eso en este mes, para que ustedes me digan una opinión de que pudo haber pasado, un error del juego tal vez, no sé. O si me dicen que tengo que hacer algo más, por favor díganmelo, porque la verdad no sé qué me hace hacer. Aparte no puedo acceder a mis Pokémon de la liga, así que bueno. Terminando eso, aquí les tengo otros juegazos para noches de terror. En esta ocasión pues es Slenderman Orígenes, que bueno, pues como todos saben, aquí les voy a dejar una imagen. Como pueden ver, este Slenderman es un poco más normal en la imagen, pero no he jugado al juego completamente. He jugado un pedacito hasta que se me acabó la pila de la tablet. Y entonces, pues podemos observar que es de la época de 1799, en el cual se muestra un poquito más como una historia de lo que pudo haber sido Slenderman
antes de llegar a la actualidad. Pero como les estaba diciendo, los juegos de Slenderman últimamente han salido un montón. Y la verdad no todos están buenos. Hay unos que ni siquiera salen Slenderman, otros que ni siquiera te dan miedo. Pero aún así yo intentaré y voté por jugar los juegos antes de mostrárselos a ustedes. No para salir con un error de Slenderman Laboratorios como la otra vez. Y bueno, a no tomarme el riesgo de decir, tampoco iba a jugar, voy a jugar todos. Y no les pude mostrar lo que viene siendo Slenderman en el 51, ya que da igual que los otros dos Slendermans que les mostré, excepto el último Slenderman que es el que saqué, que viene siendo Slenderman el normal, donde yo muestro jugando, donde Slenderman ni siquiera había cogido una nota y ya me estaba siguiendo. Pero bueno, terminando el tema de la Android, aquí les tengo otro video, otro juegazo. Se llama, este va a ser mi juego de noche de terror especial para todos ustedes, amigos de YouTube, que viene siendo Mental Horror. Sí, Mental Horror, el 2 League. Y bueno, como pueden apreciar en esta imagen, este monito muy curioso, en el cual todos podemos ver que, pues bueno, es un monito muy extraño. El juego es algo aterrador a veces. Es interesante el juego, se los voy a mostrar a todos ustedes, un buen video de noche de terror, en el cual espero que lo disfruten. Y bueno, muchos me están diciendo la otra vez que de que no se oía el sonido, lo cual se me hacía raro porque la otra vez cuando lo grabé en mi tablet se oía todo lo que yo decía, exactamente todo lo que yo decía, y cuando lo subí a YouTube extrañamente el sonido no estaba, pero tampoco me bloquearon el sonido, así que no entiendo lo que habrá pasado con The Cave. Pero bueno, otro juego que ha salido últimamente, los juegos de Jeff the Killer ahorita son una muy buena opción para jugar, ya que solo han salido pocos. No se guíen por Slenderman de Jeff the Killer, la verdad, piense por los juegos que llaman Jeff the Killer, exactamente Jeff the Killer, y buscando un juego de Jeff the Killer, lo cual nunca salió. Pero bueno, buscando los juegos de Slenderman, le picaba a otros juegos de Slenderman para ir buscando otros juegos que descargar para noches de terror, y me salió un juego especialmente espectacular de Jeff the Killer, donde pueden ver la imagen. Ya no vamos a estar buscando notas, vamos a estar buscando llaves. En esta ocasión pues tenemos una pistola, lo cual me llamó mucho la atención. Vamos a dar a matar a Jeff the Killer, quién sabe. Pero bueno, el caso es de que estoy descargando este juego de Jeff the Killer. Se llama The Jeff the Killer Nightmare. Pero bueno, espero que disfruten esa noche de terror de Jeff the Killer. Y voy a buscar más juegos de Jeff the Killer para nuestra consola Android, nuestro dispositivo Android. En lo cual hay muy pocos juegos, pero la mayoría pues no son tan buenos. Y al parecer este juego sí parece dar una buena opción para levantar a nuestro segundo ícono del terror, Jeff the Killer. Aparte de que Slenderman tiene un montón de juegos en el cual muchos no están unidos, muy buenos. Y bueno amigos, lamentablemente sigo buscando más juegos para noches de terror para ustedes. Y aún así seguiré buscando, pero como ya se me llenó la tablet, tendré que grabar primero ahorita los juegos que ya tengo para noches de terror. Y después ir eliminándolos y buscar más juegos de noches de terror. Pueden seguirme en Twitter, que les voy a dejar abajo, para que puedan decirme qué juego prefieren que busque, porque también quiero hacer noches de terror en la computadora, como tanto en la Xbox, como tanto en la tablet, si es necesario, porque la verdad se me están acabando muchas las opciones en la tablet. Pero bueno, espero que me sigan en Twitter y comenten, suscríbanse y denle like al video, comparten el video. Ya saben que yo estoy para ustedes en mis redes sociales, pueden decirme qué quieren que haga en mi próximo video, una noche de terror, un gameplay, y bueno, X, ¿verdad? Ah, otra cosa, el gameplay número 2 de Demo, lamentablemente pues me llegó con derechos de terceros, así que tuve que pasarlo a otro lugar de busca de videos. Así que está abajo en la descripción el Demo número 2, Dino Motion, así que pueden buscarlo ahí, más descarga del sonido, y voy a continuar en este mes lo que viene siendo el gameplay de Demo, pero esta vez van a tener que estar oyéndome mientras está la canción, así que lamentablemente es la única forma de evitar terceros. Así que, bueno amigos, esto ha sido todo, hasta la próxima.